Majestades, Altezas, Presidente del Congreso de los Diputados, Presidenta, Presidente del Senado, Presidente del Tribunal Constitucional, Ministras y Ministro, Presidente del Principado de Asturias, Presidente de la Junta General del Principado, de la del Gobierno, Alcalde de Oviedo y demás autoridades, embajadores, querida Presidenta. De la Fundación Princesa de Asturias, queridos patronos, jurados y premiados. Señoras y señores, recordemos: José Hierro, María Zambrano, Román Perpiñá Grau, Jesús López Cobos, José López Portillo y Alberto Sols García fueron los primeros premios entonces príncipe de Asturias, y aquella fue mi primera ceremonia de entrega. En aquel momento yo tenía 13 años y durante los 43 que han transcurrido desde entonces he conocido a hombres y mujeres admirables de lugares cercanos y lejanos, con magníficas trayectorias y logros increíbles, individuales o colectivos y de un impacto enorme para el progreso de nuestras sociedades. A lo largo de estas más de cuatro décadas, los últimos 20 años junto a la Reina y más recientemente también con la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, he tenido el honor y la responsabilidad de elogiar a los galardonados, de pronunciar la laudatio en esta ceremonia por eso permítanme que comparta con ustedes un pensamiento íntimo. entenderán que les diga que veo con emoción de rey y de padre que leonor presidenta de la fundación que lleva su nombre se encargue de hacerlo a partir de ahora como acabamos de escuchar y de ver hace un instante. para mí ha sido un grandísimo privilegio y todo un aprendizaje continuo, emocionante, gratificante. Imaginen lo que ha supuesto conocer de una manera tan próxima a personas tan extraordinarias como nuestros premiados, de sentir que he crecido en todos los sentidos, recibiendo cada año la guía y el ejemplo de sus vidas, de sus obras, y que para ti, Leonor... Junto a tu hermana Sofía lo está haciendo ya veréis como cada año lo es aún más. Con el paso del tiempo miraréis eh, hacia atrás hacia ediciones pasadas como todos nosotros lo hacemos o muchos de nosotros lo hemos hecho con gratitud y cariño estas vivencias asturianas, las palabras, los gestos, las emociones, con nuestros premiados, que con nuestros premiados jalonan esa pequeña, gran historia de nuestra fundación desde aquí, desde Oviedo, desde Asturias, para toda España, transmitiéndonos su gran aportación a la humanidad. Señoras y señores, con cada edición esta ceremonia es un fiel reflejo del objetivo de la fundación de su voluntad, de nuestra voluntad de reconocer a aquellas personas e instituciones cuyos trabajos tienen la capacidad de llevar el progreso y la esperanza a tantas vidas y comunidades. Felicito, por supuesto, a todos nuestros premiados de este año. Vuestros nombres también pasarán con brillantez a nuestra memoria colectiva. Vuestra grandeza se mide por el impacto tan positivo que tenéis en la sociedad. Y ahí están vuestras obras para demostrarlo. Gracias por, combatir, por compartir vuestra pasión y compromiso con todos nosotros. Si tuviéramos que escoger un denominador común entre vosotros, una síntesis de todos vuestros méritos o incluso la razón primera y última de vuestras obras, lo condensaríamos en una sola idea o concepto, la persona. Todos nos habláis de manera más explícita o más sutil de alguna de las facetas que hacen brillar ese concepto, necesariamente poliédrico. La persona a través del amor, la belleza, la entrega, el compromiso, la compasión, la búsqueda de los límites del saber o la defensa de las libertades nos ponéis delante, en definitiva, de aquello que nos engrandece y nos ayuda a realizarnos. En este mundo globalizado de grandes magnitudes y oportunidades, entre avances tecnológicos inimaginables, la deshumanización es un riesgo latente. Vosotros, los premiados, nos recordáis con vuestro ejemplo que en el centro de cualquier discurso, cualquier acción o decisión, ya sea en el ámbito económico, social o político, o artístico, o deportivo, debe seguir estando siempre y de manera ineludible la persona. La historia nos alerta de las graves consecuencias de apartarse de ese camino, como nos alerta de los graves riesgos de la polarización, de la negación del otro por sus convicciones o creencias porque piensa, reza o vota distinto. Dice una de nuestras grandes pensadoras, Adela Cortina, que el peor castigo que puede infligirse es la condena a la invisibilidad, a ignorar la existencia del otro, el rechazo, el desprecio. Lo estamos viendo estos días con las imágenes atroces de muerte y desolación que nos llegan de Oriente Próximo, de Ucrania. De África y de otros lugares del mundo asolados por conflictos abiertos y violaciones sistemáticas de los derechos humanos, que nos obligan a una llamada incesante a la contención, a la humanidad, también a la denuncia, y hacer lo posible para que la paz y la, y la seguridad vuelvan a ser compatibles, complementarias y conducentes a la convivencia, o al menos, a la coexistencia. Pero lo vemos también en ámbitos más cercanos y cotidianos, en cualquier desigualdad, prejuicio o injusticia, o en cualquier discurso condicionado por el miedo o basado en la indiferencia o la radicalidad. Es por ello obligación de las instituciones, pero también de la sociedad civil, de los ciudadanos luchar contra todo aquello que se separe siquiera un ápice de ese respeto integral que debemos a la persona, a cualquier persona, a la dignidad de cualquier ser humano. También luchar contra todo lo que se separe de la voluntad y el compromiso de seguir constituyendo, construyendo sociedades capaces de convivir, de dialogar, de trabajar por el bien común. Defender la dignidad de la persona significa igualmente proteger y fomentar el régimen de derechos y libertades que la garantiza y que fundamenta nuestra democracia. Y en el ámbito exterior implica reforzar la arquitectura de los tratados e instituciones que dan soporte a la comunidad internacional. El multilateralismo y la cooperación sin duda son nuestras mejores herramientas. Para afrontar los desafíos globales de nuestro tiempo. Señoras y señores, esa lucha incesante por la dignidad de los demás es, en definitiva, el mayor sustento de la, de la nuestra. Lo dejó bien escrito Henry David Thoreau: Todo hombre tiene como tarea hacer su vida digna hasta en sus más pequeños detalles. Y es ciertamente una tarea noble y digna la de mostrar, reconocer y celebrar el potencial de todo ser humano. Por eso, hoy en esta ceremonia, estamos aquí para celebrar el vuestro, el mérito que es, se encierra en cada uno de vosotros, en vuestra vida y en vuestra obra. Muchas gracias.